20 days. Yeah, see. See. Hola, mi nombre es Lucio Arellano, soy originario de la Ciudad de México. Quisiera contar con el apoyo, que ustedes vengan a conocer nuestra cultura. Hay miles y miles de lugares que conocer aquí, hay museos, tenemos ruinas que visitar, hay visitas guiadas, hay sistemas de turismo, hay muchos lugares que puedan conocer. Si pueden venir a la Ciudad de México, los estaremos esperando aquí y los trataremos muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Deep subs, chaps, doba. Deep subs, chaps, doba. Deep subs, chaps, doba. Deep subs, chaps, doba. ¿Qué va a cambiar? Se va a arreglar. Chaps, doba. Va a mi pensar. Doba. La va a cagar. Que me limen los colmillos. Verdad de Dios y derecho con los míos. Llevo un rayo soñando que las reglas de meriendo pa' que diga lo que se me hinche sin pensar. Que 10 fuleyes me quieren con
No, ok. ¿Sabes mucho de los Estados Unidos? No. ¿No? No. No me interesan mucho los Estados Unidos. No, es muy interesante. Bueno, un comentario. Son muy antinorteamericanos los canadienses. Sí. ¿No? Sí, no. Y no. Si tú quieres que te dé chocolate, yo te voy a dar chocolate. Si tú quieres que te dé chocolate, yo te voy a dar chocolate. Chupa, chupa, bate, bate. Goza, goza con mi chocolate. Si tú quieres que te dé chocolate, yo te voy a dar chocolate. Si tú quieres que te dé chocolate, yo te voy a dar chocolate. Chupa, chupa. Canadá, específicamente no. Uh-huh. ¿Y con Canadá? Sí. Pues que es como una potencia, bueno, según yo es como una potencia de mundial, entonces pues. Pero no, o sea, no como interactúo con ellos. No. Nunca he tenido como una amistad. Difícil. Pues no, pero bueno, hasta ahorita no he conocido así a alguien. ¿Con quién interactúa? ¿Te interesa los Estados Unidos o...? No mucho. Me interesa más como Inglaterra o, sí, o esos lugares. Es que, bueno, Estados Unidos... We'll be right back.
vacío rozando la arena. Deja las huellas del ángel caído al pasar, huellas que siempre me llevan a ti, que dan penas, como la dosis de vida fugaz que me diste a probar. Tu carita es una rosa sin abrir. Mírame con la estrella volar a mis pies. Vuelvo a casa perdido otra vez, porque no sé dejar de adorarte. Piensa en mí cada vez que me miras así. Se me cosen los labios a ti y la luna me pinta los ojos. Abril Lavigne. Abril Lavigne. No, ¿quién? ¿Quién más no? ¿Conoces canadienses personalmente? O? No. Conocí a un amigo en la escuela que... Él es mexicano, pero había durado como 10 años allá en Canadá y se vino... Se regresó de vacaciones aquí a México. Uh-huh. Pues sí, hablaba bien de Canadá, pues sí, que allá trabajaba y allá se, le gustó y allá, por eso allá se quedó. Uh-huh. Un buen país, no, es muy bonito. Pero sí, lamentablemente no nos llega mucha información de Canadá. Sí. Bueno, a menos que la busquemos nosotros en el internet o algo así. En la televisión no es... Pero en la internet nos llega más, como usted dice, más cosas de Estados Unidos o a lo mejor hasta de otro país. Pero Canadá sí no nos llega mucho. Estaría bien conocerlo. Pero siempre llegan noticias de países problemáticos. Ajá, y Canadá tiene tantos problemas. Lo único que sí no estuvo, bueno, no, yo creo que no estuvo tan bien, fue cuando le empezaron a pedir visa a los mexicanos para entrar a... Orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un barro flaco y el fondo de un vino partidiar. Hay 14 horas para trabajar, pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40, y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo
creo que Canadá es un país interesante, con mucha historia. Me llama mucho la atención que se habla el francés y el inglés. Y creo que es un país que tiene como que mucha hermandad con México, que apoya a muchos mexicanos que se van para allá, y que es un país abierto a todo tipo de gente, tanto mexicanos, canadienses, bueno, pues canadienses y de todo tipo de nacionalidades. A pesar de estar tan cerca de Estados Unidos y de tener mucha gente de Estados Unidos, es un país totalmente diferente a ellos. ¿O no? Sí, sí conozco canadienses. Tengo amigos canadienses y creo que es gente con más cultura, que tienen más respeto y saben más sobre historia. Prefiero gente, me caen muy bien los gringos, pero prefiero muchas veces a los canadienses. Gobierno. Si quieren arreglar los problemas del interno, denos la reforma. Que los estamos pidiendo. Somos la mayoría de las minorías. Hasta los suburbios se encuentran taquerías. No nos hacemos ricos trabajando en el campo. Después de una madriza no hay dinero ni en el banco. Se trabajó porque son huevones. Se trabajó porque son chingones. Se trabajó porque son huevones. Se trabajó porque son chingones. Inmigrantes en general son más tranquilos, y luego los canadienses, yo veo dos Canadás, el de los los neoliberales, consumistas, materialistas, ¿no? Y racistas, ahí están, y están los otros canadienses que promover valores, valores humanos, ecológicos, de equidad, de igualdad, de justicia. Ah, ese es otro Canadá. Y creo que están, pues hasta el momento parece, creo que están balanceados, pero la impresión que yo tengo es que poco a poco está ganando el Canadá neoliberal, racista. Sí. No tratan de comprender al otro, abrirse para la tolerancia y la comprensión. El acercamiento cultural no les interesa.
got a bone for you. I got a bone for you. I've got a little bone for you. I got a bone for you. 'Cause I'm a doggy. Yes, I'm a doggy. And I'm naked almost all the time. You know, I stink when I'm wet. I stink when I'm wet. ¿Tú conoces canadienses? You? No. No. Nosotros allá hicimos un proyecto de exportación. De exportación. Hicimos un proyecto en el que exportamos galletas integrales de calabaza, porque hicimos una investigación de mercado. En esa investigación de mercados nos dimos cuenta que Canadá cuenta con, bueno, Vancouver, que es la segunda o la primera ciudad. Es la segunda ciudad cosmopolitan del mundo, donde la mejor calidad de vida se encuentra en Vancouver. Y nos dimos a la tarea de saber sus gustos y preferencias. Y nos dimos cuenta que la calabaza es un producto que consumen mucho. Y que en Sinaloa se da mucho la calabaza. Entonces, ese proyecto incluía exportarlas a Canadá, especialmente a la ciudad de Vancouver, Canadá.